Sí, señores, aquí está Víctor Trujillo. Broso, ¿cómo estás, Broso? ¿Cómo estás, José? ¿Cómo, Miguel, el micrófono? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, estoy bien. Oye, antes déjame decirle a tu productor dónde está ese mendigo puñal. No, ¿Cómo no digas eso, ¿Cómo Broso? Que el payasito de la tele? No, bueno, él no lo dijo, lo dije yo. No, ¿te lo sopló? ¿O no te lo sopló? No, me dijo. Hazte para acá, Broso, hazte para acá. Oye, José Ramón. ¿Qué pasó? Felicidades, ¿eh? ¿Por qué? Por lo de ayer, hombre, por la cobertura que hicieron aquí en Protagonistas. Ah, de la explosión, sí. Muy bien estuvieron, muy bien. Los otros estaban en la baba, llegaron como dos horas después, yo los vi. ¿Los viste, en serio? Con las chinguiñas, todavía con los pantalones de la pijama. Oye, que ¿dónde fue la explosión? Ya pasó, rey, ya regrésate a dormir. Ya lo cubrimos, le digo. ¿En serio fue así? Muy bien, te has convertido de pronto en el Tom Brocco del deporte. Es lo que es. Venga, payasito de la tele. ¡Ay, hijo de payasito! Saludos a Cepillín allá en este Monterrey que vive. No. Qué bárbaro. Brosito, como... brosón. Ay. Venga. Oye, dime. Me tuve que salir a la calle, José Pero Ramón. La calle está como tranquila, ¿no? Por eso me salí a la calle. Dije, vamos a regresar la fiesta aquí, vamos a... Porque la gente se deprime, sí, ¿ves? Sí, es como la psicosis, ¿no? ¿Ves? Sí. Porque ahorita la gente ya mejor se regresa al cuarto de su hotel o de su casa porque ya no quiere saber nada, ¿ves? Entonces por eso me salí a la calle para regresar un poco la alegría para verlos enteros estos muchachos. ¿Y lo lograste? Sí, y además a descubrir un misterio. ¿Cuál? ¿Por qué el condenado metro se llama Marta? Eso es por eso me fui yo a investigar. Ah, pues vamos a verlo. Vamos ¿Quieres a ver. Verlo? Vamos. ¿De veras? Sí. Ven. No, vamos a ver. qué vulgar es. ¡Órale! Vamos. ¡Chamacos de México! ¡Chamacos de los protagonistas! ¡Órale! Soy Broso y estoy aquí en esto que parece el metro, pero que no es el metro. O sea, sí es metro, pero no es metro porque no se llama metro. Se llama... Marta. ¿Cómo se llama? Love Marta. Marta, exacto. Muy bien, muchas gracias, chamaco. Y entonces por eso vamos a averiguar por qué demonios aquí el metro se llama Marta. Y vamos también a descubrir los negocios que se pueden hacer. Chamacos, vénganse para acá. Aquí pueden ver ganancias a lo grande. Ahorita vamos a ver. ¡Órale! ¡Say hello to the camera! ¡Say hello! ¡Hey! ¿Tú sabes que aquí no se llama el metro? Es el Marta. Es el Marta, ¿no es una locura? No lo sé. No lo sabes, tú también estás muy mal. Marta es buena, ¿eh? Marta es buena. Muy buena. Ahí me la saludas. You know Marta. Sure, we've been riding her all day. Sí, que conoce a Marta y que es jaladorcísima, dice este carnal. Thank you. I know Marta and Mary. ¿Eh? I know Marta and Mary. ¿Conoce a Marta y a Mary? Ah, Mary. Uy, dice que las dos están buenérrimas, ¿verdad? Marta y Mary. Marta y Mary, que están buenísimas. ¿Dónde vive Marta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, pues dice que parece que a las afueras de Atlanta, que sí existe y que parece ser que es ya muy grande. A ver, ven para acá, carnal, jálate para acá. ¿Cómo ves que el metro se llama Marta? Pues bien. ¿Qué te parece? Bien, parece bien. ¿Por qué te parece bien? Porque, pues, porque está bonito el nombre, Marta, pues, mujer. Eso, ganoso. Disculpen, no está borracho. Todo mundo conoce a Marta aquí, menos nosotros. Tenemos que averiguar inmediatamente quién es Marta. Chamacos, por fin, después de mucho buscar y después de mucho averiguar, hemos encontrado a la original Marta. Por esta mujer le pusieron Marta al sistema de transporte colectivo y me costó mucho trabajo encontrarla. ¿Por qué le pusieron tu nombre aquí al metro, mi reina? What's my name? Mayor. Ah, bueno. Pues ella dice que desde luego ella empezó con este sistema de transporte, como está bien dada, pues ella, cuando no había ningún transporte aquí, ella cargaba a los hombres, los cargaba, y a las mujeres, y como no había ni mulas, no había ni coches, no había ni nada, ella los transportaba. ¿Y desde cuándo fue eso, mi vida? Sí. ¿No comprendes? Sí. Ah, ¿sí? Dice que esto fue por los 50, los 52, y entonces ella se cargaba a toda la gente porque ella es Marta. Entonces decían, oye, ¿cómo te vas a ir? Yo me voy en Marta. Es lo que pasa, ¿verdad? Ajá. Y entonces así fue como se fue dando la cosa. Y ya pasó el tiempo, y ya vino el sistema de transporte colectivo, y la ciudad le hizo un homenaje a esta belleza. Fue el alcalde el que te hizo esto. Yeah.
Ahí está, fue el alcalde justamente, y ella es la auténtica Marta, por eso este transporte se llama así, porque ella fue el primer transporte que hubo en la ciudad, ella cargaba con todos y miren que podía. Muchas gracias, mi vida. All right. All right. 2, 3, 4. Perdón, vida de mi vida. Perdón si es que te he faltado. Perdón, cariñito amado. Ángel adorado, dame tu perdón. Mire, llévelo, mire, es una promoción. Mire, usted no le va a costar ni un dólar, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni $5 para la novia, para la amiga. Mire, usted llévese los calzones del comentarista José Ramón Fernández. No están autografiados, pero son los que usó ayer y antier, o sea que todavía tienen el aroma del hombre de verdad. No va a llevar sus calzones. Don't you want your calzones? Como que sí quiso, pero como que le dio miedo, ¿verdad? Jamás habrá quien, no sé, se pare. Amor de tu amor, él. Hi. Hi. Porque si adorarte a. Nah, get out here. Ángel adorado, dame tu perdón. Muy bien, lleve su calzón de promoción del comentarista José Ramón Fernández. Tiene todavía el aroma de los nervios de la noche de ayer. ¿Do you want the calzón? Sure. Eso, para que vea cómo tiene jalón este muchacho. Cáigase con sus $7, mi niña. Do you have $7? $6. No, siete. Siete y seven. 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 No. Y... How you doing? How you doing? La, 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 la. Howdy, y'all. How do you act? La, 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 la. Ah. Ah. La, 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 la. La, 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 la. Hello. Hello. ¡Órale! Ahorita les cobramos una feria. Vean ustedes este bonito traje de Televisión Azteca que no se ha usado y que es un bonito recuerdo de las fiestas del centenario, de los Juegos Olímpicos. ¿Quiere usted llevarlo? ¡Órale! Me vendo en lo que quieran. ¡Órale! Pago $1. ¡Ay, qué rico la pasé! No, la pasaste muy bien, broso, muy bien. ¿Y viste cómo las viejas que no tienen dinero, pues me pagaban así? ¿Te daban un beso? Pues sí, ya cuando me compraban algo caro, pues... ¿Y de dónde sacaste los calzones? ¡Ay, una disculpa, hermano, porque... ya ves que los pones aquí a secar, a fritas. No, que los pongo a secar. Y entonces... ¿Cuándo los he puesto a secar? Pues aquí los pones a secar. No, pongo a secar otra cosa, venga. Pues por un día se lo van a llevar. Pero perdón, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué dice? Ah, ya vamos, ya dice el productor que... ¡Ah, tiene prisa! Está usted muy lepero hoy. Ah, sí, y discúlpeme por haber llegado tan temprano, pero se me adelantaron las cosas y me dejé venir. Broso, vámonos a una pausa. Vamos a una pausa.